con el número 5, esencia de la tentación. 59 meses de edad, con los años certificados de casos de enfermedad de Centurión de Gran Dinastía en Casita de Casaverde. Abuelo materno Cacique de Caramanta, creador y propietario David Andrés Cerro, bien de los Pegasos, en Turbaco, departamento de Bolívar, y su montador Jaime Arrugo. Esencia de la tentación, con el número 5. Es la hija de Centurión de Gran Dinastía y Cacica de Casaverde, abuelo materno Cacique de Caramanta. Y la comparamos con la yegua número 6 y sumamos los puntajes entre el galope y el trote, así esa yegua no tenga la elevación, mire que tiene un puntaje un poco mayor que la yegua número 6, porque tenemos que sacar el promedio de los dos andares. Ahora comparemos la 1 y la 5. Ahí van galopando, lo hacen de muy buena manera, pero dejémoslas trotando, amigos, si son tan amables. Miren que acá sí hay una yegua con mayor elevación y una yegua con un extraordinario entrenamiento que hace que la disciplina de la yegua durante todo el curso de ella fue de la misma manera. Entonces aquí sí encontramos una yegua que galopa bien y que trotando lo hace con mayor elevación, con mayor cadencia, más aproximado al prototipo ideal del trote. Ahí vemos la diferencia. Gran campeona, la yegua número 5, gran campeona reservada a la yegua número 1. Muchas gracias, señor juez Carlos Rodolfo Botero, en la clasificación de esta categoría de este gran campeonato, por cortesía del rancho King Williams, que salió de las voces, Pereira del Colegio, Los Palmitos, departamento Sucre, el mejor hogar para tu caballo. Rancho King Williams, el gran campeón, es esencia de la tentación, hija de Centurión de Gran Dinastía, en Casita de Casa Verde, abuelo materno, Cacique de Caramanta, creador y propietario David Andrés Cerro, viene de los Pegasos en Turbaco, departamento de Bolívar, Botas Pasotino, hija de héroe de Manín y Guadalupera, abuelo materno Don Pepe, criadora Alta Teresa Robles, propietario de Héctor Berlano Garrido, viene de los Pegasos en Turbaco, departamento de Bolívar, y su montador Carlos Jaramillo. Y cuarto finalista, cerramos el marcador con hija del Sol de Matercón, hija de Mano Sol de Villavilén y Luna de Empresa, abuelo materno Luis de Chihuahua, creadora Taita Díaz Ortega, propietario Néstor Alonso Zuluaga, que es el diamante en San Juan de Matercón, reservada, perdón, esto por cortesía del rancho King Williams, el local para su caballo, para servir las voces.